El Instituto Tecnológico Superior Aloasí realizó su casa abierta, exponiendo a los estudiantes lo aprendido al público y presentando proyectos de robótica, dando a conocer el nuevo sistema operativo Linux, asesoramiento en tributación y ayudando a cómo tener una microempresa. Aquí en Linux tenemos lo que es el LibreOffice, el Write, para hacer cálculos para los contadores, así. En Windows tenemos el Excel. Aquí tenemos el programa que se llama Cal, para hacer el Photoshop, tenemos aquí el Impress. Son los mismos programas, pero ya en diferentes versiones, ya que este sistema operativo es libre gracias al decreto que realizó el presidente Rafael Correa. Ha sido una hermosa oportunidad y en verdad aprovechando acá la presencia de la exposición de los diferentes ministerios, también nosotros hemos sido acogidos con mucho cariño por parte de las autoridades acá del cantón para darnos la posibilidad de exponer todo lo que los muchachos han preparado durante este semestre. ¿Qué es lo que pueden encontrar acá? Estamos en contabilidad dando un asesoramiento de cómo sería la nueva tributación a través de internet. También tenemos circuitos eléctricos, un poco de todo lo que es robótica, cómo son las implementaciones, el conocimiento en estos sistemas. En informática tenemos el nuevo sistema Linux, que es lo que tenemos que ya comenzar a dominar todas las entidades públicas y los ecuatorianos en general. Y también un asesoramiento de cómo se puede hacer un mantenimiento a las computadoras. En contabilidad tenemos un plan de negocios, una microempresa, cómo generar una microempresa para que la gente no fracase en esta nueva posibilidad que a veces tiene.